Históricos hallazgos se han realizado en la ruta del Tren Maya, que han dejado sin palabras a los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Recientemente, en el tramo 1 del Tren Maya, se han integrado especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes colaboran con el rescate de los vestigios mayas. Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología, expuso que nunca se había realizado un trabajo tan extenso para la recuperación de los vestigios arqueológicos mayas. Si no fuera por el proyecto del Tren Maya, todo lo que van encontrando los arqueólogos hoy seguirían bajo tierra. Hasta el momento, miles de objetos se van encontrando y se están guardando en sitios seguros, llevando un control de cada pieza para evitar pérdidas. No cabe duda que la cultura maya fue una cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado la instrucción de recuperar todo lo que existe en la ruta del Tren Maya para analizarlo, estudiarlo y posteriormente exhibirlo en grandes museos que estarán en la ruta por donde pasará el Tren Maya. Los trabajos de salvamento arqueológico continúan en las diferentes rutas del Tren Maya. Cientos de arqueólogos siguen trabajando y encontrando grandes objetos que los ha dejado atónitos. Ahora veamos los grandes hallazgos más recientes en el tramo 1 del Tren Maya, que está causando gran admiración a los descubridores. Las obras del Tren Maya Sebambalam avanzan, y junto con ellas, la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia, que nos aporta infinidad de materiales, registros e información de enorme valor para el conocimiento de la gran nación maya mesoamericana, así como los trabajos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa Tren Maya, que favorecen el estudio y la conservación de las zonas existentes en el entorno, mejorando los servicios y dispositivos para ofrecer una mejor comprensión y disfrute de los sitios. En el tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, seguimos trabajando en el análisis de la información y los materiales recuperados, así como en el estudio y mejoramiento de tres importantes zonas arqueológicas: Palenque, Chiapas; Mural Reforma, Tabasco; y El Tigre, Campeche. Llamada por los mayas antiguos Lacamja, o lugar de las aguas abundantes, por la diversidad de ríos que confluyen en ella, Palenque fue, junto con Tikal, Calakmul y Toniná, uno de los centros hegemónicos más poderosos del periodo identificado por los arqueólogos como Clásico Maya, que va de los siglos 3 al 9 de nuestra era. Palenque fue asiento de una de las dinastías más notables, a la que perteneció Kinish Hanaf Pakal, cuya tumba fue descubierta en 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz Lulie. Como todas las grandes urbes del periodo, Palenque se relacionó con otras ciudades-estado a través de redes de alianzas, confrontaciones, intercambios comerciales y, por supuesto, la guerra, mediante la cual disputaban la hegemonía sobre amplios territorios. Las inscripciones jeroglíficas nos permiten identificar el glifo emblema de cada uno de estos centros de poder y nos dan cuenta también de las alianzas matrimoniales y políticas, así como las confrontaciones bélicas entre ciudades. Las inscripciones mayas
han sido ampliamente estudiadas, por constituir una de las manifestaciones más avanzadas de la matemática y de una compleja escritura, con doble lectura, ideográfica y fonética, así como de un sofisticado y preciso sistema calendárico, combinando el ciclo lunar, solar y venusino. La antigua ciudad maya de Palenque, patrimonio mundial, es una de las zonas que reportan mayores avances en el PROMESA, de modo que llevamos ya un 90% de avance en la construcción del centro de atención a visitantes, que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios. En el interior de la zona se trabaja en mejoras, como los nuevos servicios sanitarios que implicaron un salvamento para asegurar la integridad de una plataforma prehispánica, nunca antes excavada, dando como resultado hallazgos importantes, logrando recuperar navajillas de obsidiana y pedernal que nos iban a presumir la presencia de un taller de lítica en que los mayas de esta ciudad labraban herramientas para la caza, la alimentación o el sacrificio. Piezas únicas que se encuentran en proceso de limpieza y registro para su posterior análisis e interpretación. Otro importante hallazgo es el cráneo de una mujer que presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos habla de su influencia y prestigio en la sociedad palencana, ofreciendo una oportunidad para profundizar en la comprensión del papel de la mujer en la sociedad maya de su época. Los trabajos de investigación y conservación se desarrollan en distintos puntos de la zona, algunos de ellos con miras a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes, como sucede en el llamado Grupo 4, espacio que se trabaja junto con expertos de la UNAM, donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo, que revelan la existencia del primer cementerio localizado en esta importante urbe. Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguarda y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque, contribuyendo a la reivindicación de las culturas mayas históricas y vivas, orgullo de nuestra identidad pluricultural como nación, al tiempo que se favorece el bienestar y el desarrollo social del sureste y la península de Yucatán. Mi pita es la tipalenque, la caña.